Bienvenidos al capítulo 3 de mi serie en A. En el capítulo anterior pudimos domar a un Argentavis, además de nosotros conseguir la armadura de hierro. Por un momento estuvimos casi muertos por un ave del terror. Pero por otro lado logramos terminar la base. Así quedó la base, quedó bien bacana. Y ahora vamos por más. No se lo pierdan, comencemos. Para comenzar vamos a cambiar la dificultad a 3.0 y respondemos en los comentarios. Lo pondremos Matías, Emanuelito, Glass, Soldado, Omori, Canijillo. Prendemos esto aquí, ponemos esta silla y ya sabes que si quieres ponerle un nombre a un dinosaurio, déjalo en los comentarios. Para empezar empecé a hacer unos narcóticos para ver si empezaba a capturar algunos dinos. Mientras estaba por la isla conseguí a un Pachi, así que lo decidí domar ya que necesitaba un poco más de dinosaurios. Mientras iba por la playa encontré a un pterisinosaurio, así que dije, brother, si tengo uno, ¿por qué no dos? Así que empecé a capturarlo. Llega el momento de nosotros meter al pterisinosaurio y cuando yo ya lo estaba domando no me di cuenta de que mi dinosaurio estaba en atacar a mi objetivo y empezó a pegarle al pterisinosaurio. Y entonces cuando yo empezaba a darle al silbido para que se pusiera en pasivo y en pasivo para que dejara de golpear y se viniera, ya era tarde porque se había muerto. Luego, para terminar de completar mi dinosaurio, el que estaba por ahí, que había domado, ya automáticamente también fue a atacar al pterisinosaurio y también se murió. Muy triste. Así que lo agarré y lo llevé para una tumba. ¡Pau! Ahí está, listo. Ahora me fui para la casa, agarré otro dinosaurio y mientras estaba en camino conseguí un huevo. Parecía un huevo de tortuga y está la madre irresponsable que dejó a su hijo. Mírenla. Miren esa madre irresponsable. Luego me fui a terminar lo que son los materiales para nosotros poder terminar las máquinas que vamos a hacer, como la máquina industrial y el generador. Y luego me creé una ballesta para poder domar a los dinos que tendré que ir a buscar. Y además empezamos a domar a un Pachi que encontramos por aquí porque el otro se había muerto. Y empezamos a capturar lo que es un raptor que vimos por el camino. Así que ponemos el raptor, nos damos cuenta de que no tengo nada en el inventario de comida. Entonces empecé a matar unos cuantos dinos para ver si de nada tenía un poco de comida, pero me empezaron a matar estas libélulas, estas meganeuras de miércoles. Me equivoqué y le di el inventario sin querer y ya solo estaba a un toque de morir, brother. A un toque de morir, pero uff, por cuestiones de segundos me he logrado salir de ahí y salí con vida. Y mientras me escapaba vi un raptor alfa, así que llamé su atención hasta llegar hacia la base para poder matarlo con nuestro pterisinosaurio y tener un poco más de niveles con los dinosaurios. Y empecé a darle unos cuantos chingadazos, aunque este dino es bastante difícil de matar, güey. La verdad es que los alfas son bastante fuertes, aún así con las garras de Wolverine no se escapó. Y quería matar a mi pteranodón, pero aún así le empecé a dar unos cuantos chingadazos más. Y creo que con esto vamos a tener el nivel suficiente para que nuestro pterisinosaurio no sufra despacio. Luego fuimos a buscar al raptor y dejamos el dino en la cochera. Ponemos el nombre al raptor, Canijillo. Le damos a Canijillo y también le ponemos el nombre al Pachi como Matías. Seguimos caminando por aquí y le ponemos unas cuantas vallas al pterisinosaurio para ver. Mientras que estaba poniéndolo y quitándole unos cuantos cosas al inventario, me doy cuenta de que cae un Carnosaurus en la trampa, güey, mientras estaba dando de comer al pterisinosaurio, así que empiezo a darle unos cuantos flechazos para domarlo también. Y quedan los dos domados, brother. Dañamos aquí, demolemos las paredes para poder sacar al Carnotauro. Oh, brother, mira estas manitos, güey. Son súper pequeñas. Pues ya no tenía Argentavis, decido poner unos cuantos baúles y dejar todo lo que tengo para que pueda llevar más cosas en el Pteranodon. Me voy, viajo con el Pteranodon, me pongo un traje que ya tenía en la base pequeña que había hecho en la montaña y empiezo a terminar lo que es la trampa.
Luego llamo a un Argentavis y al llamarlo le meto unas flechas para poder yo llamar su atención y corro hacia la trampa y automáticamente llega a la trampa. Así que empezamos a domar un Argentavis y ya después de domado quería hacer algunas cosas allá con el hierro, pero había unas hienas, así que decidí quedarme por la parte de arriba y ponerle la silla de montar al Argentavis. Así que empezamos a ir para la parte de arriba y a domar unos cuantos Argentavis, ya que mi idea era tener al menos unos cuantos Argentavis para que yo pueda llevar aún más recursos. Así que domamos a este Argentavis, empezamos a hacer otra trampa por la parte de abajo y también le damos unos cuantos flechazos hasta que cae en la segunda trampa. Así que ponemos otro Argentavis y también lo dormimos. Luego de que dormimos ya teníamos 3 Argentavis y ya estábamos listos para nosotros a ir a atrapar algunas cosas más grandes. Como siempre hay que poner una trampa más o menos grande para poder nosotros capturar lo que sea que nosotros veamos en el camino. Por suerte en el camino me topé con dientes de sable, así que decidí meterlo también en la trampa. Le di unos cuantos flechazos y como era de nivel 88, la verdad era que necesitaba bastantes flechas. Luego saco a los Argentavis ya que estaban listos y domados y empiezo a farmear lo que es un poco más de hierro y ponérselo en los hornos ya que el hierro ya estaba cocinado. Luego me dirijo a la montaña un poco más grande, a la de la lava, para poder nosotros conseguir un poco de obsidiana. Y empiezo a dañar un montón de obsidiana, un montón de cristales también, por si las moscas si necesitaba algo para la base. Nos devolvemos para la base y empiezo a cambiar de armadura a la armadura de hierro. Y empiezo a crear otra montura de Argentavis. Luego veo a cómo está nuestro tirisinosaurio y ya estaba listo y domado para ir a la acción. Entonces decido yo ponerlos en práctica para ver si podíamos agarrar un poco de cuero, pero al notar que nuestro tirisinosaurio se le llena muy rápido el inventario, decidí que mejor lo dejaba en la casa. Así que los llevé para la casa y los puse a parear para ver si tenían un huevo y sacaban un Argentavis chiquito. Modificamos la casa y le ponemos una puerta y también le ponemos un horno por este lado y empezamos a hacer la fabricación del fósforo y el cemento que necesitaremos para nosotros construir los materiales de este video. Así que empezamos a construir un poco por la parte de arriba de la casa y empezamos a ordenar todos los baúles. Luego de que ya estén ordenados, simplemente agarré mi Argentavis, puse otro a seguir y empezamos a buscar todo lo que necesitáramos. Matamos a uno de estos mamuts y empecé a darle con el hacha para poder nosotros agarrar un poco más de pelaje para cubrirme del frío. Como no tenía hierro, creé algunas fogatas y las puse en Liria más o menos como lo están viendo y empecé a calentarme desde ahí. Y luego empecé a hacer eso mismo, pero en cada puesto para que no me afectara el frío, porque ya el frío estaba bastante matador en este punto. Empezó a agarrar un montón de aceite de lo que necesitaba para poder construir todo lo que son los materiales que tenía pensado hacer en este video. Y esto fue todo lo que recolecté. Pum, pam, pau. Luego de haber agarrado todo el aceite, empecé a volar hacia la base y empezar a construir lo que es la picadora. Como no tenía espacio en la parte de adentro, la decidí poner en la parte de afuera. Así que empezábamos a ver qué era lo que necesitaba, pero noté que necesitaba muchos materiales, así que necesitaba ir de nuevo a otra excursión. Así que domé un belcebufo y lo traje a la casa también. Y además puse unos cuantos baúlcitos para poder ordenar todo y que quedara todo bien, ya que me estaba llenando de recursos. Le pongo cuero y aceite para poder sacar la gasolina y me empiezo a crear todo lo que necesito para nosotros crear el generador. Como necesitamos unas cuantas piezas de electrónica y necesitamos perlas para poder crearlas, tenía que salir de nuevo a otra excursión. Así que empecé a salir y empecé a agarrar a los Argentavis y a empezar a ver si capturaba unos cuantos dinosaurios mientras estaba en el camino. Vi a un dientes de sable por ahí y decidí, bueno, vamos a agarrarlo también. Le puse unas boleadoras para que no dañara la madera. Para que no dañaran la madera y empecé a darle unos cuantos flechazos hasta domarlo. Luego de que lo domé, creé otra trampa y esta trampa era para otro Argentavis, ya que tendría que buscar bastantes cosas. Entonces llamé al Argentavis hasta la trampa, le di unos cuantos flechazos y ya estaba listo para domarse. Entonces empecé a llevar a mis Argentavis para la parte de hielo para ver si conseguíamos unos cuantos lobos también. Agarramos a un lobito, lo ponemos en la trampita y uf, ya estaba listo para domarse. Entonces empecé a darle unos cuantos flechazos más y le pongo una cuanta comidita y hacemos otra trampa porque vi a un megaterio muy cerca de ahí.
Nuestras aves empiezan a matarse con otro Argentavis y empiezo a llamar la atención de nuestro Megaterio, ya que lo que necesitaba eran Megaterios fuertes. Como este era de nivel 4, decido dejarlo ahí porque necesitaba uno con más nivel. Así que empiezo a agarrar unas, me voy para tomar agua, agarrar las pelas que necesitaba y empiezo a recolectar todo lo que necesito. Empezamos a agarrar todos los ditos que estaban en las trampas y empiezo a probar el lobo para ver qué tal. Empiezo a agarrar unos cuantos más y a farmear de todo. Sí, empiezo a farmear de todo y empiezo a irme para la parte de el hielo para seguir recolectando lo que necesitaba de aceite. Le pongo aquí unas cuantas fogatas, pero como no tenía madera, tuve que irme para la parte de arriba y casi me muero ahí. Ok, ya estaba en calor porque se me había olvidado, todavía no tenía para completar mi armadura de pelaje y empiezo a agarrar todo el aceite que necesitaba. Ok, luego empiezo a agarrar otro Argentavis para llenar todos los Argentavis y que no me falte espacio. Agarro unas cuantas perlas más y luego ya estaba listo para irme. Como nuestro diente de sable se atoraba mucho, decidí dejarlo ahí y irme solamente con el lobo. Así que nos fuimos para el lobo y luego metemos todas las perlas en nuestra fábrica industrial para poder nosotros crear todo lo que necesitábamos y creamos lo que es el generador y unas cuantas partes del traje de buzo. Ponemos el generador y también le ponemos... Nos terminamos poniendo la armadura de hierro y le ponemos la montura a nuestro Belcebufo para poder agarrar un cuanto de cemento, ya que necesitábamos cemento para construir lo que son las cosas que necesitábamos. Nos vamos con el Belcebufo, llegamos con el cemento, la verdad es que recolecta bastante bien, y ponemos lo que es la nevera para que los recursos no se nos gasten muy fácilmente. Empezamos a crear todo lo que son los cables para que nosotros tengamos electricidad en la casa, y aquí nuestros tomacorrientes para poder encender la nevera. Ya tendríamos una nevera. Bueno amigos, lo dejaría el capítulo hasta aquí y mañana empezaremos a tamear todos los dinosaurios que necesitamos para el primer boss. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.